Cicerone es una presentación de Ramalir, todo para el instalador. Macromercado, cuanto más compras, menos pagás. Y Sunpit and Clearwater, planea tu viaje en visitsunpitclearwater.com. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Cicerone. ¿Cómo estás, hijo? Muy bien, padre. La verdad que muy contento de estar con ustedes una vez más. Y hoy un programa muy cargado. Comenzamos por Europa, nos vamos a Madrid, una de las ciudades más pintorescas que los uruguayos aman del viejo continente, justamente. Definitivamente. Y uno de esos paseos que siempre hacemos en Madrid, Franco, es el Parque del Retiro, divino Palacio de Cristal. Una de esas cosas que todos los grupos que viajaron este mes han disfrutado mucho. Vamos entonces a conocer lo que es este lugar mágico en la primera parte del informe. Continuamos disfrutando de esta magnífica ciudad de Madrid. En este caso, estamos en el Parque del Retiro. Sus jardines clasicistas con aires andaluces, el ciprés calvo más antiguo de la ciudad. En el parque hay 19.000 árboles de 160 especies. Es un jardín histórico plagado de esculturas y construcciones de época, como ustedes pueden observar. Es un paseo para los madrileños, pero sin duda una visita obligada para quienes disfrutamos de un paseo turístico por la ciudad. El Parque del Buen Retiro era uno de los parques, es uno de los parques pulmones de la ciudad de Madrid, 134 hectáreas, construido por los Borbones como lugar de descanso, de ahí su nombre, su seudónimo, Parque del Buen Retiro. Y en el interior tenemos los jardines a la francesa, con sus flores, jardín simétrico y con flores. Tenemos también un lago artificial, el monumento a Alfonso XIII, el Palacio de Cristal y varios pabellones que obedecen a la época de Isabel II. Bueno, interesante, miren, los mayores lo van a recordar claramente. El barquillero, el típico barquillero que hacía en el horno los barquillos y salía con su recipiente y que incluso hasta podíamos jugar en él, miren cómo es, y tiene la posibilidad de ganar uno, ganar dos y tentábamos suerte. Ahora, si no, más fácil, usted paga un euro, se come un barquillo, se lo pueden dar con chocolate común, como usted quiera. Otra de las curiosidades y atractivos típicos españoles que hoy estamos disfrutando en este recorrido por el Parque del Buen Retiro. Espectacular el lago como está, espectacular. Divino, la gente viene a poder navegar en él. Aparte está muy cuidado. Como pueden ver, hay peces, la gente va y les da de comer y vienen las parcas. Amigos, esta es otra de las atracciones que tiene este magnífico parque. Estamos en el Palacio de Cristal. Fue construido en 1887 como parte de la exposición de Filipinas. Esto era un gran invernadero. Está todo construido en hierro y cristal, la verdad que es espectacular. Una nave central que mide 22 metros con 60 y dos otras naves laterales de 14 metros con 60. Definitivamente, digo, como verán en este paseo, este es uno de los imperdibles. Y lo que ustedes están observando aquí atrás, que es el estanque, estanque que actualmente, como pueden ver, tiene patos, tiene cisnes, tiene tortugas. Es un área viva, como todo el parque. La curiosidad son los cipreses que ustedes están viendo allí, se le ven las raíces a flor de agua y después está todo rodeado de castaños de la India. Es increíble, ¿no? Nosotros ahora estamos terminando el verano, comienza el otoño, empiezan ustedes a ver el cambio de verdes por algunos ocres, pero como pueden ver en imágenes, esto es precioso, tanto en verano como en invierno. Así que no importa la fecha que usted venga, tiene que intentar llegar hasta aquí y darse la oportunidad de conocer este lugar que es preciosísimo
la verdad que se lo recomendamos porque lo van a disfrutar mucho. Amigos, nos vamos a una tanda, pero antes les quiero hacer una recomendación. Si usted está por reformar su baño o cocina, venga a Ramalir. Estamos en Miguelete 1830. Miguelete entre Arenal Grande y República. Aquí los instaladores saben desde hace muchos años que tienen todo lo que necesitan, pero usted también lo va a encontrar y a un precio realmente ventajoso. Nos vamos a la tanda y ya continuamos con más Cicerones.